¿Qué tal, Peñita? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, disculpad la voz, pero todavía estoy recuperándome de Tenerife. ¿Qué tal, gente? Espero que estéis bien. Estamos aquí en el torneo mensual de la Liga de 2X BCN online a través de Fightcade. Como siempre, ya sabéis, completamente gratuito de jugar a esta liga, completamente gratis. Cualquiera se puede apuntar, cualquiera la puede liar. Y todos los meses tenemos nuestro torneito de Fightcade, del juego de los fundamentos, el 2X. Y bueno, vamos a tener el torneito de este mes, en esta noche, en esta cálida noche de verano. Y vamos a estar por aquí, gente. Como siempre, tenéis el bracket en exclamación bracket. Si no está puesto, ahora lo pondrá Musashi, no os preocupéis. Y como siempre, pues entraremos en la sala del torneo e iremos poniendo los torneos que. Los combates que más o menos veamos que nos gustan más o que tienen más rivalidad o lo que sea. Pero vamos a ir poniéndolos aquí. Y eso, disculpadme la voz, gente, pero estoy todavía convaleciente de Tenerife. Pero bueno, ya podéis empezar, ya lo sabéis. Tenéis la sala que se llama Torneo 2X BCN. Están aquí todos los sospechosos habituales, por lo que veo. Y me falta Ricky TTT. No tenemos a Ricky hoy. Es raro esto, ¿eh? Hoy no tenemos a Ricky. Hoy es raro, hoy es raro. Hoy va a haber un ganador diferente, ¿eh? Porque veo que no tenemos a Ricky. Y no tenemos a Only tampoco, que fue el ganador de la otra. Así que hoy se corona un nuevo campeón. Que, si miramos un poco la historia últimamente, podría ser Markkade. Podría ser Markkade, ¿no? Por lo que hemos Ya visto sé, podría últimamente. ser. Podría ser Markkade, es el que últimamente está ahí siempre en ese top 3. Pero bueno, voy a ver un poquito a ver los nombres. Tenemos a Puff, bueno, Loquillo, Kepa, Graptopeta, me acuerdo también que lo hizo muy bien. Está por aquí Beans, bueno, de SF, hay bastantes, de los Darkslane, bueno, están casi todos los demás, de los habituales. Pero eso, hoy no habrá Ricky TTT, así que, a ver, Musa, no sé si estás en la sala, pero cuando quieras, vete dando Sí, señal para que voy. veas, ¿eh? Estoy con una cosa. Un segundito. Y creo que tienes. ¿Estás cambiando de micro o algo? Se te oye muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. Sea, es como muy. Se te oigo diferente. ¿Pero mal o diferente? Como que lo tienes muy cerca, puede ser, o algo así. No. O se oye No, de mal, forma. o. Sí, se oye mal, se oye mal. O sea, es raro. Es extraño, es extraño. Se tiene extraño. Que hay que ser, ¿no? Que es pasable, ¿eh? Pero. Pero no, no, algo pasa en tu micro. Algo pasa. Yo ahora no te está cogiendo el micro bueno o algo. Te está cogiendo el micro de los cascos o algo así. Eso fue un poco extraño. Ahora lo veo. Vale, gente, pues ya podéis ir empezando, ¿eh? Si podemos ver las partidas, hay un Kepa loquillo, creo que le estaría bien ponerla, la verdad. Pues venga. Pues así de ronda 1. Pues que empiecen. Veo un Kepa loquillo que creo que es interesante. Pero bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la noche por aquí? ¿Qué tal está esa gente del 2X? ¿Cómo vamos? Loquillo y Caruto que llegaron un poco más tarde. Vale, pues entonces el loquillo Kepa no va a ser. Pues la que pilles. Pon la que pilles. Vale, pues Darkslane Red Special. Venga. Bueno, Darkslane. Sospechoso habitual. Ahí lo tenemos. Con el Ken New, siempre. Y Red. A Red. Ya lo hemos visto alguna vez también a Red Special por aquí. Con Chun.
Pero bueno, Darkslain, ya sabemos que aquí nuevamente el que suele jugar con el Old Ken es Shine, que hoy no está tampoco. Y Darkslain es un poquito el nuevo Ken. Red Special estuvo en el dojo. Joder, me supo súper mal no poder estar en ese torneo, macho. Pero justo pillé el puto COVID. Bueno, buen throw. Que a ver, también te digo, mejor pillarlo ahora que en el hotel de Levo, ¿sabes? Pero, joder. Me jodió. De hecho, creo que la garganta todavía la tengo peor porque no me he terminado de recuperar del puto COVID, tío. Estuve en Tenerife. Bueno, primera para Darkslain. Parece que sin mucha complicación, la verdad. Un poquito de Avare. Como a mí me gusta. Y tiene el super, ¿eh? Tiene el super Chun-Li. Ya sabemos que lo puede usar mientras anda hacia adelante, gracias al Storage Super. Bueno, buena combinación ahí. Primera ronda de Red Special. Me parece que sí va a ir de gratis. Pero cuidadito, ¿eh? Vale, la sweep es buena. Un poquito volviendo al juego neutro también. Oye, le gustan. Bueno, están para tirárselos, los del Ken. Ojo, Eso el Old Ken no lo tiene, ¿verdad? Que me lo confirmen los del chat. No, pero las patadas. El target combo de patadas no lo tiene, no. ¿Verdad? El Old. Buena ahí, el cancel. Que tanto le gusta el patentado de Darkslain, ¿eh? El Renda Cancel. La marca de la casa completamente, Completamente. Buen jumping. No ha sacado combo. Qué lástima. Tampoco hay safe jump ahí. Tiene mala pinta esto para Darkslain. Pero bueno, nada que un Shoryu no pueda solucionar. Otro reversal. Lo chipea garantizado. Oh. Ahí está. Nada, no voy a hacer nada. Si hubiese echado el grande, igual sí que se salva. Pero yo creo que le pega al caer igual, Joder, tengo la garganta destrozada, macho. Buenas, Alex, ¿qué tal? Abel, Prieto, ¿cómo estamos, gente? Oye, ¿cómo le gusta el reverso a la Red Special, El reverso tenebroso, como decían. Vale, buen mix. Buscaba ahí el short short super otra vez. Cuidado con el super de Chun, Hay que respetar. Uf, ¡uy, qué bueno! ¡Uf! Si lo hubiese seguido, lo mataba, creo yo, Pero creo que solo puedes seguirlo si da la última parte también. Vale, buen Shoryu. ¿Otra vez? Mira, esta vez no hace reversal. Lo tiene bien. Ojo el tuber. ¡Ay! Cuidado, como llene super. No. Wow. Como llene super se le puede complicar, Ahí va, Dios. Cuidado. Mucho cuidado ahora, Darkslain. Hay que respetar ese super. El salto. Qué buena. No. No tienen recovery la cosa. Ha sido muy bueno el de saltar el super. Vale, antiaéreo con la patada esta del Ken. De la Chun, perdón. Está funcionando bien de antiaéreo. Reversa al DP. Y bueno. Ya está Shoryu, ¿eh? Sí, pero no antiaéreo, ¿eh? El Shoryu God, tío. ¿Cómo se ha tirado entre strings uno bueno Shoryu, Es que no vende mucho el del Ken, Acabo de decir. ¿Panzer es tú? Está bien. Me ha gustado cuando ha saltado el super. Una pena que no haya castigado, porque era buen read, la verdad. Era buen read. Vale. ¿Dónde vale, vamos? Creo que alguna... La que pilles. Graptopétalo y Dolan han empezado ya, creo. Hace poquito. La que quieras, pon. Bueno, a ver si entra alguno más.
El Bien, arcade, mata toros. Venga, pues dale. El Pof veo que ya está casi en la winner final, ¿sabes? Está haciendo... Está arrasando. Sí, el Pof está ya en la gran... Está en el Evo. Matatoros con el New Hawk. Es raro, ver esto, que este es uno de los pocos personajes que el consenso es que la versión old es simplemente superior. Ojo aquí, Ojo, se puede ir. ¡Ay, qué pena! Este matchup, no sé cómo está, pero si se parece al del Zangief, puede ser duro esto, Creo que el T-Hawk por lo menos tiene la capacidad de hacerle un raid a los headbats con el DP. Ahí está, y sacar algo, pero... 7-3 para la onda, ¿no? Sí. Tiene pinta. Tiene muy mala pinta esto. Sí, ahí está. La esperanza es probar una randomada y a ver si lo mata, pero no ha salido. No ha salido. Puede ser partida rápida, Tiene que tener suerte aquí, Malatoros. Tirarle al suelo y hacerle el loop del tick throw del T-Hawk y a lo mejor lo mata. Pero, tiene que tener un hard read, meter un shoryu afortunado, un jumping afortunado. De lo contrario, pues vamos a ver más de lo mismo. Alonda paseándose en el juego neutro, zoneando a piños y a cabezazos. Ojo, esta puede ser buena. ¡Ay! Nah. Lo va a chipear ya. Prácticamente imposible. ¡Ojo, buena, ¡Ojo! A ver. Se puede ir, Tiene otro. Oki. ¡Ah, buena. Nah, es que encima tiene eso, tío. Es que encima si el T-Hawk... ¿Lo has unido? Hostia. Si el T-Hawk le entra, encima tiene el 8 Storet, o sea, es que es muy jodido. Y esto va a ser GG's. Matchup completamente broken y Marcade aprovechándolo muy bien. Matatoros ahí ha hecho lo que ha podido, pero no va a pasar. Vale, ¿y a Kepa ya lo tenemos por aquí? No sé si tenemos a Loquillo también para ver esa partida. Loquillo, esa chun, a mí me gusta verla, Yo esa partida, si está, la podremos ver. A mí me gusta ver. Lucas, a ver. No habrán. Perdón. Si no están, pues pon otra, Sí, pongo otra, pero me gusta. Esperando a ver si entraban. Saulon Beans, va. Venga. Oye, entramos en buen momento. Saulon lo vimos en algún torneito ya. Beans es nuestro dictateur también. Aparte de un meme lord, por supuesto. También juega. Aunque ya. Yo no sé dónde es mejor, si en Twitter o en el juego, Tiene high level en los dos sitios. Es high level player en ambas plataformas. ¡Hostia! Lo mata, ¿no? Sí. Hostia, no lo ha matado tú. Vale, así. Oye, buena, Saulo. Está uniendo todo el pecho. Este matchup creo que dentro de lo que es el Zangief es bastante jugable, O sea, debe ser un matchup jugable para cómo está el patio. Y se pilla la onda, le va a hacer counterpick. No. Vale. He tenido miedo por un momento, pero solo parece que era...
Creo que ganó el stage, quizás. No, no, ni eso, ¿eh? Creo que han puesto mal el... ¿Esta ronda su button check? ¿Esto? ¿Esto es un button check o algo? Ah, pues no. Pensaba que era button check. ¡Qué Cristo! Oye, Marcade, fíjate, ¿eh? Hemos conseguido que gente de otro fighting se termine apuntando al 2X, ¿eh? Aunque sean 4-5. Pero ha pasado, ha pasado. Se ha animado la gente a probar los 2X al final. Buena, buena, buena. La Scissor ahí. Vale, buen air to air. También el Jackal. Está controlando bastante mejor ahora a piños sueltos. Bueno, la partida estándar contra el Zangief, ¿no? Que no se te acerque y evitar entrar en esa espiral de adivinanzas. Buena. Muy buen baiteo con el Lariat. ¡Ay! No ha salido el Tixero, qué lástima. ¿Lo mata? Sí, stun. Y esto GG's. Pone 1-1 Vince en el... Ah, no, que había ganado una Vince. Vale, 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 vale. Pues buen combate, la verdad. Buen combate de Saulon. Pero bueno, Vince se consigue llevar el enfrentamiento. Muy buena. Venga, VTuber Fighter contra Roger Scroll. Estoy viendo. Ah, mira, mira, el loquillo, ya está. Ah, mira, el loquillo quepa. Sí, sí, pónmela. Pónmela. Otro dictator. Otro dictator, vamos a ver. Contra Chun-Li, en principio. Le dictator. Bueno, vamos a ver. Y si... le voy a contra KB8. Ah, está KB8 por aquí también. Ah, estos dos eran colegas, ¿no? Ya no lo son. Buscaba la Crouching MK seguramente en Mitty ahí. Vale, cuidado, ¿eh? Buena, ganando al reversal. Uf, Dios, lo que quita ese throw. Nunca me acostumbraré a verlo, ¿eh? Es increíble lo que saca ese throw, tío. Brutal, brutal. Va, en el air-to-air, Chun-Li suprema, por supuesto. ¡Wow! ¿Lo has tuneado? Lo mata. No, lástima el combo dropeado, ¿eh? Cuidado, le puede pasar factura. ¿Cuánto le ha quitado? ¡Dios! ¡Wow! ¡Hola! Pero... hostia, pero que le ha quitado muchísimo. Estoy flipando, tú. Me cago en la puta. Esa partida, Darling, la vuestra, la vamos a poner, seguramente, la vuestra. No pondremos todas de ronda 3, pero porque no es top 8 aún y tal, pero yo creo, bueno, la de Winners igual, sí, ¿eh? Esperando su momento. Qué lástima, porque ha sido todo por fallar el combo de stun. Esperemos que ahora no lo falle. Vale, ahora sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien ahora. El combo de esquina bastante bueno por parte de Kepa. Ahora sí. Volvemos al juego neutro otra vez. El salto. Cuidado. Back throw. Uf, el one button speedy otra vez. Otro. Vale, esta vez se zafa al menos. Buen jumpy. Lo mata. Hostia, el daño de ese throw es que es increíble. Chun-Li grappler. 100%. Y match point para loquillo. En el air to air no vas a ganar a Chun-Li. En el suelo tampoco, claro. Pero en el aire las cajas están un poco fucked up, la verdad.
Buena ronda, lo tiene muy bien. ¡No! ¡Qué buen salto! Lástima el punish. ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! Lo mató. Con el throw. Garantizado ese throw, no puedes hacer nada. Y loquillo que avanza por winners. Pues mira, podemos poner el Puff Dark Slane. Si van a jugar ahora, se puede poner perfectamente. Vale. Muchas gracias por la raid de Construyendo. Muchas gracias. Y Cilidad, gracias por el sub. Gente, como siempre, muchas gracias a todos los que os suscribís. Vale, pues no sé, la que veas, Musa, ponla. La que hay. Vale. No sé cómo irán. Pero bueno. Lucas, RMP. Hombre, han empezado. ¿Estos quién son? Lucas GG y RMPL, no sé quién son. No sé quién es. Es que se llaman diferente en la bracket. Ah, vale, esta es Losers, creo, ¿no? Ah, vale, sí, es Losers. Vale. Vale, después de esta pondremos el Pop Dark Slay. Igualmente. Es que estaba mirando arriba el bracket y estaba. Me he vuelto loco. Vale, Lucas, le ha mandado a Losers. Dark Slane, de hecho, ha sido. Oye, cada semana aparece un onda nuevo en los torneos. ¿Qué estáis haciendo? El marcado ahí con el dogma, tío. ¿Qué clase de educación le estáis dando a la gente? Oye, el salto al hocico le está triunfando bastante a RMP, Buena, a ver. Lo mata. No. Buena para atrás. El chipeo. ¿Cómo salta el blanca de rápido, El salto ese de dos frames de animación. Le está consiguiendo, yo creo, poner nervioso también con el salto para atrás y el piño al aire para prevenir el headbutt también. Que te obliga un poco el onda a jugar así también, a veces. Sí, claro. Ay, el negative edge ahí. El Storet. Lo tiene bien, Lucas. No, cuidado. Parecía safe jump y lo ha sido. ¿Es safe en block ese super? Vale, lo ha matado. Digo, parecía safe jump, pero parece que no vende el super en block. El super de blanca, bastante mierda, creo también, Pues no se ve mucho. Los dos peores super del juego, sí, ¿verdad? Audio, Musa, audio. Pero por lo menos el del Honda, a veces he visto que vale para pasar algún proyectil o algo, ¿sabes? Pero el del Blanca, no lo he visto nunca, tío. Bueno, es que el Blanca tampoco se ve mucho, la verdad. No es un personaje muy popular. Vale, buena ronda. Guau, wow, ha tradeado eso. Micro, Musa. Micro, por favor. Vale, una más. Y ahí está. Se lo lleva Lucas. Bueno, lo que decía el Marcade, ¿no? Matchup tedioso. De mucho. Tener que estar esperando a lo mejor a que el otro cometa el error. Pero bueno, tenemos ronda 3. Está el Porf. El Puff contra Dark Slane. Así que cuando quieran. Puff, Dark Slane.
Ya está por ahí. Marcade contra SF también. Se puede jugar. La que pilles. Vale, Dax, Dignipov, ya están, dice. Mira, los tenemos, ¿eh? Todo winners por stream. Sí, sí, yo pondría todo winners, vamos. Además que losers tiene que avanzar todavía un poco. Va bastante rápido. Bueno, buen punish. Los combates del Balrog, además, duran, es curioso porque duran la mitad que el resto, ¿eh? Buen Shoryu ahí. O sea, tiene que jugar. Ah, lástima, falló el Mitty. Ha sido combo eso. El chipeo hay que asumirlo. Puff muy tranquilo ahora, ¿eh? Esperando a que venga el proyectil para pasarlo con el cabezazo. Vale, pues salta con el piño puesto. Va a tener que hacer algo contundente de Darkslane aquí. Quizás usar ese super. Cuidado con el dash punch. Nah, se la jugó, se la jugó. No. Bueno, no mata con el castigo, pero no pasa nada. Porque lo remata después. Lo veo bien, ¿eh? Porque a veces te arriesgas a castigar y luego no llegas. Mejor el daño garantizado. Y hemos visto a un Darkslane superado, ¿eh? Muy superado. Y ¿va a cambiar de escenario o de muñeco? ¿Se piensa la Chun? ¡Pilla Chun! Hostia, esto sí que me sorprende. Diría que a Darkslane no lo hemos visto counterpicar casi nunca. Creo que sacó a LoL Sagat una vez, puede ser. O me estoy confundiendo ahora. Creo que una vez sacó al Sagat. Pero con la Chun, me acuerdo ahora haberle visto. Bueno, pues vamos a ver qué tal le funciona. Está claro que el Ken no le ha gustado. Claro, claro, Vince. Es el grappler contra el boxer, exacto. Bueno, tiene super, cuidado. Hay que hacerse respetar. Vale, ya está. Ya está, ya está. Hoy va por abajo. Reversal. No, el mío. A LoL Sagat, ¿verdad? Sí, sí. Ey, Flammy, muchas gracias por el Prime. Gracias, gente, por el apoyo. Thank you. Bueno, de momento, la Chun tampoco diría que le ha ido mal. Va, buen safe jump, buen safe jump. ¿Otro? ¡Qué bueno save jam! Lo chipea. ¡No! Lo reversal. Muy bueno, pero tiene super, ¿eh? Ya está. Condenado aquí, ¿no? Condenado prácticamente. Y ahí está el air to air. Oye, gente, ¿hacerle save jump a la Chun no se supone que es como mega difícil? Porque yo cuando estuve jugando al 2X a la Chun me costaba un montón, tío, hacerle save jump. O a lo mejor soy tope de malo, ¿eh? Que también que es una posibilidad muy real también. Pero se me antojaba que era muy complicado, tío. Hemos hecho Karutox Monchete, ¿no? No, Marcade SF, Roger Scroll, RNP. Ah, vale. Pues venga, ahí Marcade. Bueno, Darkslane se va para loser, pero sigue vivo. Sigue vivo, también no ha terminado. La gente de loser, recordad que podéis ir jugando, ¿eh? Todos los combates. Vamos a ir tirando los de winners mientras. Pero veo que está un poquito parado el asunto, que la gente le dé cañita. Y SF, DJ, que esto, como siempre digo, tengo entendido que es un matchup que no le gusta nada a Marcade. Es un matchup que dice que lo ve fatal para Londa. Pero bueno, también tiene la maestría de haberlo jugado tantas veces. Al final son muchos años de comer matchup negativo, ¿no? Bueno, antiaéreo. Y aquí posiblemente se le ha ido la ronda, ¿eh? Cerrar la distancia ahora va a ser muy difícil. Nah, le venían dando y le ha tirado el reversal al semblante. Buen reversal. Ahí como antiaéreo. También el barrido para castigar el culazo. Lo está jugando muy bien SF, la verdad. No le está dejando ni una sola oportunidad. Muy bien. Y ¡buah! Se ha cambiado de esquina. Vale, recupera el corner, ¿eh? Está bien. Safe jump, ahí parecía. Cuidado con el agarre, se lo puede llevar, ¿eh? Saltó con el piño opuesto. ¿Eso era una cara que no ha salido o ha sido queriendo? ¡Qué buen super, pero es una mierda! ¡Qué mierda de super! Y ahí está, había que saltar. Había que saltar, había que saltar.
Lástima, ¿eh? Lástima que el Super sea una auténtica crosta y solo de la primera parte. Pero muy paciente ese F también. Bueno, muy bien de momento ese F, jugando a lo que tiene que jugar, a zonear, que no se acerque el onda, que no tenga la oportunidad de meter la estafada. Cuidado, oportunidad, lo que necesita el onda, ¿eh? Wow, lo ha stuneado. No ha matado, cuidado, ¿eh? Cuidado, Marcade, que perdonar ese stun le puede haber costado la partida, ¿eh? Vale, vale, chipeo ahí garantizado prácticamente. Vale, otra vez. Volviendo a lo mismo, hemos visto que el onda, si consigue esa oportunidad, que solo hace falta una, puede matarte de un toque, ¿eh? ¡Qué turbio! ¡Qué buena ronda por parte de Marcade! Una oportunidad. El Onda solo necesita una oportunidad. One chance. Y puedes morir, ¿eh? Vamos al escenario de Kami. Este escenario seguramente que le venga un poquito mejor a SF. En esquina ya, ¿eh? Lo tiene donde lo quiere Marcade, pero buen antiaéreo. A veces hay que saltar y condicionar. Tiene que buscar esa oportunidad. Y muy buen throw, muy buen throw. Se puede ir Marcade a losers aquí, ¿eh? A pesar de que el matchup es malo, Marcade está haciéndolo parecer casi un 5-5, ¿eh? En plan de si entro, mato. Si no entro, pierdo. Pero cuidado. Vale, SF que está al loro de los aires también. Muy bien, ese crouching MP incorporado al arsenal ahora. ¡Qué buen antier! No hay culazo para ti. Lo castiga también en el suelo. ¡Cuidado! ¡Oh, reversal! Parecía safe jump. ¡Cuidado! ¡Marcade lo puede hacer! ¡Barrido! ¡El culito! ¡No me lo puedo creer! ¡Buena! El safe jump ahí. Esta vez sí. Y match point. Muy difícil en corner salir vivo de la presión del onda. La sweep es buena. SF que no puede dejar ni un solo hueco, ¿eh? Tiene miedo al salto, por eso no viene el proyectil. ¡Oh, no! No lo ha hecho el antiaéreo. ¡Ahora sí! ¡No! No puedes presionarme cuando tengo el 8. Le chipeó. Muy buena. Muy, muy buena partida de Mark. Muy buena partida, la verdad. Tenía la Gokipedia en el otro monitor. Sí, sí, sí. Vale, pues podemos ver el Beans contra Loquillo. Que lo tenemos por ahí. Beans contra Loquillo. Sí, en cuanto abran. Ha sido un combatazo, la verdad. Muy, muy buen combate. Muy, muy buen combate. Vale, pues vamos a ver ese Beans contra Loquillo. Mismo matchup que vimos en la anterior ronda. De hecho, porque vimos también el Kepa Loquillo, que era lo mismo. Dictator contra Chun. Este matchup yo creo que debe ser para Chun, la verdad. No recuerdo ahora. Beans paciente ahora mismo. Buen air to air. Muy, muy bien, ¿eh? De momento. Back throw. Importante que no haya tech. Uf, el reversal, cómo le gusta, ¿eh? Uf, ¿no le ha salido la carga? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
Cuidado, que se puede ir todavía. Otro pisotón. Uf, el standing fierce ahí. Cuidado, cuidado. Cuidadito, cuidadito. Qué buena, qué buen air throw. Y ahora se viene, ¿eh? Cómo le encanta al loquillo esto. Cómo le encanta al loquillo esto. ¿Cuántas veces se lo hemos visto hacer? Bueno, el tuer también. Tiene súper encima. Complicado. ¿Por dónde voy? Casi que lo tiene a... Es que ahora lo tiene un chipeo. Y no ha hecho ni falta. Nos vamos a ver tuer, donde Chun es suprema. Y loquillo se lleva la partida. Está haciendo hoy de verdugo, de los dictadores. Ahora, A ver, Vince, si lo puede levantar. Bueno, el tuer, está dando bien. Cuando ve que despega con el headstomp al aire. Otra vez. Está funcionando muy bien el ir a por el air tuer. Buen cross. Lástima que no ha entrado. Cuidado, No, otro y lo mata. No, es que ahí estás jodido porque no puedes techearlo. Ya. Está bastante anulado loquillo en cuanto al approach por el aire, porque se le está ganando siempre saltando con el piño puesto ahí. Vale. Vale, se libra el throw, está bien. Se ha librado del daño del Speedy. Super, no conecta entero, pero bueno, le quita un poquito la presión de encima. Y ahora ya no se puede comer un agarre. Uf, ¿por dónde ha dado eso? Turbio, turbio, la verdad. Bueno, se lo lleva loquillo, el asesino de Dictateurs. El asesino de Dictateurs, sin duda. Y bueno, podemos ir viendo las de Winners, si queréis. El Marcade contra RMP y el Puff contra loquillo. Lo podemos ir poniendo mientras avanzan por abajo. Podemos poner el loquillo, el marcado de RMP primero para ir por orden. Venga. Y lo queráis. El loquillo contra Puff. Y luego de losers, pues cuando vayan avanzando vamos poniendo. Pero sí, podemos poner ahora el loquillo, el marca de RMP. Sí, marca de RMP. Van a abrir ahora. RMP, que era. ¿Era el Blanca? No. No. ¿Con qué jugó antes? ¿Fangie? ¡Ay, wow! ¡Qué valiente! El peor matchup del puto juego. Está complicado esto, Uf, es que es muy duro. Es muy complicado para el Zangief esto, la verdad. Muy, muy complicado. Yo he llegado a ver... Yo he llegado a ver al Gunce en una tier list que tiene decir que 9-1 el matchup este, tío. 9-1, tío. O sea... Buena. One chance.
¡Qué bueno! ¡Qué Cristo! ¡Ahí va! ¿Lo mata? ¡Jesús! Pero yo creo que este es uno de esos matchups en los que, por muy bueno que seas, si el otro onda es igual de bueno que tú, no lo vas a ganar en la puta vida. Este es uno de esos matchups que yo creo que la habilidad tiene cierto límite, ¿eh? Que hay unos cuantos matchups así en este juego, pero este es uno de ellos. Claro, se te puede aparecer la Virgen, eso sí. Mira, aquí viene, ¿eh? ¡Buena! Le salió, ahí está. Siempre hay una vela a la Virgen que puedes poner. Siempre hay una vela a la Virgen que puedes poner. Dos koi. Ojo, aquí se puede liar, ¿eh? Ay, es que, claro, encima también se sale en defensa con eso. Es jodido, sí. Buena, marcada match point. Y RMP lo tiene muy difícil, ¿eh? Stun casi lo va a matar con esto. Las manos ahí creando un muro impenetrable. Y cuidado, que le ha enganchado. Cuidado que le ha enganchado. Súper. ¿Esto vende? No. No puede hacer nada Gief ahí. No tiene que arriesgar mucho Mercade tampoco ahora. Y un chipeito y las manos son suficientes. Ahí está, joder, ¿dónde llegan, eh? ¿Dónde llegan tú? Bueno, pues RMP para losers. Vamos ahora a ver el loquillo contra Puff. Por losers pueden ir jugando el Karutox SF también, si quieren. Pero muy bien, ¿eh? Vamos a ver loquillo contra Puff y después veremos las de losers. Si pueden avanzar la ronda de losers, esta de Karutox SF y tal, mejor. Porque así ya tenemos las otras dos de top 8. Y ahora loquillo Puff. El marcado es un Cristo, lo es. En los pocos meses que llevo jugando medio contra los que más petróleo saca con menos. Es que si no tienes proyectiles, te humilla, ¿eh? Tenemos el loquillo Puff, ¿no? Loquillo, sí. Mira, anda a ver. Vale, vamos allá. Bueno, antes hemos visto que la chung de Dark Lane no hace suficiente. A ver si la de loquillo se le da mejor. Vale, con antiaéreo ahí. Buen super. Qué buena. Joder, lo que le ha soplado. Uf, se lo va a pensar dos veces antes del próximo proyectil, ¿eh? Creo que el próximo proyectil se va a asegurar que la barrita hacia abajo no esté brillante. Porque joder lo que le ha hecho. Cuidado, que hablando de super rotos. ¡Oh, no! ¡Otra vez! Lo mató. Hostia, lo que le ha quitado. No ha muerto, ¿eh? Vale. Uf. Dos supers, dos rondas, ¿eh?
Esto no te puede pasar, no te puede pasar. Sí, el super de Londa es una mierda. El de estos dos está bien, la verdad. Sí, eso tengo entendido, que el matchup es para Chun. Pero, joder, otra vez. Loquillo, ¿no? Tienes que respetar cuando tienes super. No le estás respetando el super al Balrog. Y eso es... es intolerable. Es que... tienes que tener en cuenta ese riesgo tan grande cuando tienes super. Otra vez, ¿eh? ¿Se viene? Sí, no me lo puedo creer. No, 100% ratio de acierto con el super. No hay respeto. No hay respeto a la barra. ¿En este juego? No. No puede pasar. Pues GG's, es que acaba muy rápido. A ver, en losers... ¿tenemos partidas? No, no te escucho, Musa, si estás hablando. Pero podemos poner... no sé si Karutox y SF han terminado ya. Pero si han terminado, podemos poner... Creo que sí que lo han acabado. Porque el ganador de esa va contra Loquillo. Vamos a poner Red Special Beans. ¿Aún están jugando? Sí. Yo pondría el Loquillo contra el ganador de Karutox y CF para que ya vaya, para que vayan avanzando a la otra partida. Vale, venga. Vale, tenemos... ¿Quién ha ganado, Karutox o CF? No lo he puesto ahí. Bueno, la garganta, pero es que la tengo destruida, macho. Karutox y CF están jugando. Pues no sé, pon cualquier partido. No, está jugando nadie ahora. Ah, vale. Ahora ha ganado CF. Pues venga. Ah, vale. Próximo combate para venta. Vale, pues el que empiece antes. Loquillo, Kepa o el que sea que se meta. Podemos ver el Loquillo SF y luego nos metemos a ver. Ah, mira, el Kepa contra Vince también. Bueno, que vayan jugando y cuando acabemos esta nos metemos. Loquillo SF, Kepa Vince, que gana, juega contra RMP. Pero bueno, la... yo pondría el Loquillo SF porque es una ronda más avanzada. Loquillo SF. ¿Está? Sí. Vale, let's go. Loquillo SF. DJ contra Chun. Este matchup no sé cómo está, así que voy a asumir que es para Chun. Cuando no... ahí voy a mirar Wikipedia. Mi información de confianza. Ligera ventaja, ¿eh? Me esperaba más, ¿eh? No está mal. El Loquillo está dejando una ristra de cadáveres hoy interesante, ¿eh? Hasta que ha llegado al Puff, que se nota que Puff le tiene cogida la medida, ¿eh?
Creo que la Chun es el personaje que más me enfada de este juego, ¿eh? O sea, más que el... Más que el Clau y todo, tío. O sea... Es que es tan retardada la puta Chun, tío. O sea, es increíble. Este personaje es increíble. Super. Uf, joder, es que lo que le acaba de soplar. Me cago en la puta. Joder. Ernesto hace un sondeo a los japoneses y muchos meten... Yo lo juro que yo, es que de lo que veo del juego y de lo que he jugado, lo poco que he jugado, me parece este personaje, pero un descontrol, ¿eh? Meten a Chun de segunda, es que... Prioridad absoluta en todos los botones. Mix-up turbio, super roto, kames buenos... Grab roto. No sé, yo es que la veo descomunal este muñeco. Tengo la sensación de que se puede jugar bastante haciendo el retard y triunfar también. No lo digo por nadie, ni por loquillo ni nada, pero en plan de que la veo en pantalla y digo, oye, esto. Este muñeco. Se puede hacer ciertas cosas. Te da ciertas licencias, ¿eh? Sí, me parece muy, muy bestia, muy bestia. Buah, ¿lo mata? ¡Vaya reset! ¡Madre mía! ¡Qué reset! ¡Otro! ¡No! ¡No, reversa! ¡Oh! ¡Ay, buah! Estoy viendo la lista de matchups de la Chun-Li. Y son gustosos, ¿eh? Sí. Por el momento se hace muy bien, ¿eh? Pero cuidado que se viene el super. ¡Ahí va! Cuidado, ¿eh? Tiene la barra. Vale, lo ha visto venir ese F. ¿Lo mata? ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, loquillo! Muy, muy buena ahí. Muy buena secuencia. Muy buena. Vale, pero aquí pone... A ver, que tampoco que la Wikipedia sea... la palabra de Dios. Pero aquí pone... Que la Chun pierde contra el Feilong. O sea, que ese matchup da igual. Ese no importa. O sea, que no pierde... Ese no cuenta. Contra el Ryu, 0,5. Contra el Clau, 0,5. O sea, que prácticamente tampoco. Y pierde ligeramente contra el Old Sagat. Pero no son tampoco unos números muy locos, ¿eh? Mira, ¿qué pasa con Vince? ¡Oh! Ya me acabo. Ah, el Kepa Vince ha terminado. Vale, vale. Pues RMP, ¿qué pasa? RMP contra Kepa. Vale, vamos, let's go. Pobre Blanca, tío. Es que estoy viendo la Wikipedia, tío, y veo todos los matchups en rojo, tío. Es... Vaya castaña de muñeco, tío. Todos los matchups del juego, una puta mierda. Solo vale para ganarle al Zangief. Muy bien. Vale, pues entonces vamos al RMP contra Kepa. Let's go. Después de esta veremos el loquillo contra el que gane de aquí. Con lo que mola el pobre Blanca, tío. Y pierde hasta contra la Kami, tío.
Carlos Blanca, ¿eh? Bueno, RMP contra Kepa. Kepa, que ha jugado contra otros tanques antes, si no recuerdo mal, o sea que... Y este matchup puede ser uno de los pocos que el Zangief yo creo que lo pelea bastante bien, ¿eh? Mucha paciencia ahora, no tiene prisa. Dice, ya vendrás. ¡Oh, qué buen super! A ver aquí, secuencia. ¡Qué buen baiteada la Greenhand! A ver. ¡Uy! ¡Oh, ha sobrevivido! Era buena idea el instant overhead. Pero ahí si no matas... Caes vendido. Qué lástima. Era buena idea, ¿eh? Ha estado atento también ahí al punish. Buen cross. Falló el combo y estaba el área de ahí saliendo ya. Vale, bueno. Ha sacado el juggle de ahí también. Curioso, no lo sabía. Sí, sí, la cambié en este juego en mala y dijeron, esto no va a volver a pasar nunca más. Y no ha vuelto a pasar, ¿eh? Dijeron, esta se va a ver. Qué lástima, ha fallado ahí el combo. Bueno, mira, la cola del super. Afortunado ahí para Kepa, que pone la primera en el marcador. El true reset, ¿eh? Tijerita en el semblante. ¿Vale? ¿Stun? No, porque falla el combo. Le está dando al Lariat ahí como un poseso. Y reversal. Respétame el wake up. Que tengo mi reversal SPD. Tengo mi reversal SPD. Respétamelo. Uf, cuidado. Vale, command grab. Vale, cross, sí. Vuelve a fallar el combo Kepa. Pero no le sale bien. El hold, cuidado. Mix up. El juggle es bueno, aunque no lo consigue convertir. Y lo tiene un chipeo, ¿eh? Y el barrido en Super Mitty es suficiente. Y Kepa va a eliminar a RMP. Tengo mucha curiosidad si RMP tiene ese nick por el WoW, tío. No sé si está por el chat. Pero es que tengo mucha curiosidad de saberlo, tío. Vale, pues ahora veríamos. Yo pondría Winners Final primero. Marcade contra Pov. Marcade contra Pov. A ver, ¿eh? Hoy se corona un campeón. Ahí están. Marcade Pov. La última vez, si no recuerdo mal, ganó Marcade. Estoy dudoso ahora. ¿Este matcha? Aquí pone. Es un matcha casi igualado, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Momento los trades ahí saliéndole bien a favor de Marcade. Vale, en el aire. Lo tiene un chipeo prácticamente. Buen reversal. Cuidado, super. Lo tiene que respetar. Lo tiene que respetar. Tiene super disponible. No puede hacer headbutt. Qué buena. Lo chipea ya.
Lo chipea ya. ¡Qué buen salto! No, no ha llegado al punish, pero le sale bien. Le salió bien. No sé cómo ha vivido marcada ahí, ¿eh? No sé cómo marcada salió vivo de esa. Tenía el chipeo garantizado prácticamente y de alguna manera lo ha evitado. Cuidado, el tick throw. Nos vamos a otra. Otra vez. Vale, bien interrumpido. Complicado para Puff y se va la primera a favor de Marcade de forma contundente. Muy buena partida. Muy, muy buena partida. Vale, ahora es todo lo contrario. Partida arrollando de Puff, aunque igual a la vida en un momento. Manitas, cuidado. Uf, entra en juego el super de Puff, ¿eh? Tiene que ir con mucho cuidado. ¡Ay! Le ha dado por poco. Le ha dado por poco el Oa Oa. A la puntita del rango, ¿eh? Vale, buen agarre. ¿Otro? No, esta vez tenía el headbutt. Buen mix-up. Buen mix-up. Cuidado, ¿eh? Sigue siendo match point para Mark. Le vuelve a pillar en el aire con el headbutt. Está siendo muy acertado con esos cabezazos. Un poquito de pollita. Le devuelve el favor con la cabeza. Vale, buena interrupción de los headbutts con el jab. Cuidado. Aquí la ofensiva ahora a favor de Puff. Le está cortando todo. ¡Qué buen salto! Pero era sack throw ahí. Y bien el cabezazo. 1-1. Marcade y Puff igualados como siempre, macho. Esos trades a favor de Onda con el knockdown, pero Puff sale bien de la situación. Prácticamente media vida fuera. Cross. Interrumpe. Vale, uno para cada lado. Tiene super ya Puff. Cuidado, hemos visto lo que puede pasar, ¿eh? Hay que respetar a Puff cuando tiene super. Una más, ¿eh? Le ha cortado ahí el... De hecho, el super a Puff. Pero el puño fuerte. Le pone la ronda. Le pone la ronda. A puntito ahí. Puff de meterse en la gran final. Buen cabezazo. Mark sufriendo ahora en corner. Super. Bien interrumpido. Cuidado. Mix up time. Otro. ¡Los tuneó! ¡Y el combo es bueno! El dios del stun sonriendo a Marcade a la cara. Le sonríe el RNG. Ojo, otra vez. Situación turbia. Buena para evitar el cabezazo. Se escapa. Tiene super y lo pierde rápidamente. ¡Lo interrumpe a mitad! ¡Lo interrumpe a mitad! ¡Marcade! ¡A la gran final! Muy bien. Muy bien, Mark. Muy bien, Mark. Vamos ahora a ver el loquillo contra Kepa para ver quién jugará contra Puff. Muy buena, ¿eh? Muy buena aquí, Marcade. Vamos a ver la de losers. Tenemos loquillo Kepa y el ganador que irá contra Puff.
Loquillo contra Kepa. O sea, vamos a ver otra vez. El dictator contra Chun, ¿no? Está. Hoy, creo que este match lo hemos visto hoy 15 veces ya. Hey, LoveMeCup, muchas gracias por el sub, gente. Recordad que si tenéis Twitch Prime, nos podéis apoyar de manera gratuita. Así que muchas, muchas gracias. Que sí, que hoy estamos viendo el dictador contra Chun mil veces. Bueno, está bien. Hoy nos aprendemos el matchup. Hoy nos aprendemos el matchup. Salto de semblante. Ahí va. Se escapó. Lo mata un agarre, ¿eh? Adiós. Tienes que enlazar la cuenta Cold de Prime con Twitch, que se hace en la web del Prime, si no recuerdo mal. Y lo tienes ahí. Vale. Buen juggle. Buena, vale, buena, buena, buena ronda de Kepa, buena ronda. Saltando un poco a la desesperada ahí. Buen agarre, bueno, se ha librado. Pero de dos hostias, what? LOL. Pero, ¿que le has tuneado un Cristo? ¿Pero cómo que Cristo? ¿Que le has tuneado dos piños? ¿Pero cómo que Cristo? Qué puto Cristo, tío. Que se le ha aparecido la Virgen. Que también. ha sido una mezcla, pero ha sido puto Cristo, tío. Y lo que le está haciendo a piños sueltos. Y ahora no has tuneado, ¿eh? Qué lástima. Cero. Lo tiene hecho. ¡No, listo, no, Brasket! ¡Ay, wow! Oye, Kepa ahora arrollando, ¿eh? Le ha venido bien esa ronda de stun. También te digo que la Chun no me da pena, ¿eh? Que la stun en nudos, hostias. Cuidado. Para salir de esta situación, complicado. Buen jumping. Stun. Muerto. Muertoísimo ahí. Un jumping del Bison. Ahí sí que estás, Done. Muy buena, Kepa. Muy buen combo. Por fin no la ha dropeado, ahora sí. Y eso quiere decir que el siguiente combate es un Kepa contra Puff. Losers Final. Muchas gracias, Ragnar, por el sub con el Twitch Prime. Muchas, muchas gracias, gente. Losers Final. Kepa Puff. Dictator contra Balrog, contra el Boxer. Dictateur. Boxer. Quiero ver. ¿Cómo está esto? Ventaja va al Balrog, ¿eh? Hombre, Cole, muchas gracias, tío. Bueno, vamos allá. Puff contra Kepa. A ver si puede seguir con su reinado de la dictadura aquí, Kepa. O por el contrario, Puff tiene la revancha contra Marcade. Buen antiaéreo. Cuidado, que el Bison todavía te la puede liar, ¿eh? Que Bison nunca está fuera. Vale, se pira de esquina. ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Lástima!
¡El super cuidado! ¡Lo hace primero él! ¡Qué buena secuencia! Muy buenas. Me han encantado las tijeras para salir de esquina, sobre todo. Uf, ese tap haciendo mucho daño. ¡Ojo el cross! ¡Ojo el cross! ¿Lo mata? ¿Si no falla? ¡Falló el combo! ¡Falló el combo! Y lo pagó con la vida. Me has dejado sordo, hijo de puta. Me ha dolido eso, tío. Guau, qué lástima. Y lo mata. Qué lástima. El cambio de ritmo de la partida. Cómo estaba y cómo ha terminado. Pop se recompone. Muy bien, Siempre ready, Pop. Siempre ready. Vale, partida en principio para Kepa, pero tiene el super el Balrog. Eso quiere decir que la partida acaba de empezar. Ahí va. Mal super. Lo mata sin necesidad de usar el suyo. Match point para Pof. Está teniéndolo a una decisión siempre Kepa, pero no consigue cerrar las partidas. Ojo, Por delante. Buen antiaéreo ahí, estaba con la garra ya ready. Ay. Vale, estaba ahí donde era el throw, incluso en hit. Pegó muy alto, quizás estaba vendido ahí incluso al caer. Y bueno, Kepa, que puede empatar, Tijeras. Uf, ambiguo eso, se lo ha cubierto bien. Buena, en esquina. Tiene super. Back throw, lo techea bien. Buen salto, aunque no castiga. Paciencia de Kepa bastante buena. Bloqueando ese super. ¡Buena! ¡MK tijeras! Lo salta bien y no le da tiempo al tap. Venía el barrido. Y Kepa sobrevive. Parecía que le castigaba el super. No le ha dado tiempo. Otra vez, la crouching MK cancelada en tijeras, funcionando muy bien. Le cae por la espalda. Cuidado, Es buena para Kepa. Pero Pof está enfadado. Angry Pof, cuidado. Super, vale. Evita lo importante. Y la MK es suficiente para poner el match point en la mesa. A favor de Kepa. Ojo, Que Kepa puede llegar a Grand Final contra Markade. Vale, trae al barrido, ni tan mal. Psycho Crusher. Super, ya se viene. Va. Y el chipeo garantizado. Última ronda, amigos. Última ronda. Buen tick throw con el Psycho Crusher. Cuidado. Cuidado, Pof. El salto es bueno. Una más. Barrido. El super se lo cubrió. Oh. Pero no la puedo tocar. ¿Cómo? ¿Era cremoso. Su turno igualmente? ¿Cómo? ¡Qué cremoso! ¿Pero qué ha pasado ahí? Que no se esperaba el puño. Pero está vendido el Bison, ¿no? Por detrás. No sé. Si se puede cubrir ahí, ¿no? No sé, eso vende, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé. No sé qué ha pasado. No sé si es que a veces si te da una parte solo no vende o...
O que no ha castigado a tiempo, quizás también. Bueno, vamos a la Grand Final igualmente. Vamos al Marcade contra Kepa. Marcade desde Winners, Kepa desde Losers. Tendría que ganar dos sets. Ahí lo tenemos. Supongo que este matcha pelando no lo debe tener nada mal, ¿no? O no, creo que no. Es increíble como si no tienes un proyectil contra el Honda, te vas de gratis por definición, prácticamente. Es apasionante. Vale, a ver, cuidado aquí. Lo tiene muy bien, ¿eh? En esquina. Complicada la situación. Vale, se tira el super. Tampoco vende mucho. Cabezazo full screen. Buena lectura del salto. Safe jump. Command grab. Y nos vamos a ir al chipeo. Todavía no. Hay dado opción. Hostia, cae con el command grab puesto. ¡Qué Cristo! Marca de primera ronda para él, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Matchup jodido aquí para Kepa, pero bueno, media vida fuera ya. Vale, consigue el knockdown. No es mala, ¿eh? No es mala, lo tiene ya hecho. Ay, ese super, quizás. Bueno, mira, le mete un poquito de liposucción ahí. Y empata la ronda. Kepa está on fire hoy, la verdad. Jugando un poquito más pasivo Mark ahora. Uy, le cruzó. Uy, lástima la carga, porque ahí quizás hubiera entrado el stun, ¿eh? ¿Se vende? No, un poquito lejos. Buen cabezazo. Vale, el salto recto. Otra vez, misma situación que el anterior combate. Super cruzando ahí, creando una situación un poco extraña. Vale, tiene la carga para hacer antiaéreo. Y situación peliaguda. Se le tira encima el onda, el chipeo garantizado. Chipeaba garantizado. Intentó saltar ahí, Kepa, creo. Y match point. Bueno, partida ahora de torneo para Marcade. Más que match point. A ver si lo consigue. Cross. Lo cubre bien. Marcade ahora un poquito defensivo. No tiene prisa. Lo hemos visto, como si consigue tirar al suelo a Bison una vez. Buen super. Bueno, se ha dado un hit, pero está bien. Y situación turbia. Cuidado que no mata. Cuidado con dejar al Honda vivo. Un chipeo creo que no es suficiente, ¿eh? Vale, Seco Crasher. Ahí quizás sí lo hubiera matado. Por los aires. Vemos a Kepa huyendo todo el rato y intentando acercarse con los débil reveres, porque en el suelo pasa lo que pasa. Vale, buen agarre, se lo libra. Qué buen salto. No da tiempo a castigar. El super ahí en negativo. Buena secuencia de Kepa, ¿eh? Con mucho cuidado ahora. Con muchísimo cuidado. Un chipeo. Puede venir el crasher. ¡Uy! ¡Le dio él! Tournament point para Marcade. Le dio él antes. Vale, Psycho Crasher que conecta. Buen cross. Se quiere ir. Lo consigue. ¡Qué buen Jagel!
y prácticamente muerto. Marcade lo tiene imposible, Tiene que hacer el milagro. ¡Super! ¡Lo bloquea! ¡Ay, Dios mío! ¡Se pueden venir cositas! Se escapa. ¡Kepa ahora! ¡Se vendió! ¡Qué buen punish! ¡Y se levanta con un… ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué risky ha sido todo ahí! Pero Kepa consigue empatar el marcador. Creo que ha sido un medio, de hecho, ¿no? Antiaéreo con la… con la patada. Vale, tradea a favor de Mark, por supuesto. Muy bueno. Se levanta con el Jagger puesto. Bien, bien cubierto ese cross. Vale, buena lectura del segundo culazo también. Kepa on fire. Usando el super como recurso para presionar. ¿Pero qué está haciendo? Y qué buena ronda. ¿Cómo le ha leído? Todos los culazos. Muy, muy bien, Empezando a atragantar aquí a marcar el estilo de Kepa, A punto de resetear la bracket, Kepa si gana otra ronda más. Super en negativo, le triunfa Jagel. Y lo mata con el Mitty de la Crouching MK, dos MKs y Psycho Crusher. Y resetea la bracket. Está on fire. Espectacular. Espectacular. ¿Puedes resetear el score de tu Musa ahora? No, porque va con el score del Fight Cade. Ah, vale. Que no te deja, ¿no? No. Bueno, se ha enfadado, Vale, se levanta con Kuma Grab. Vale, trade a favor de Mark. Recordemos que ahora el primero que gane dos partidas se lleva el torneo. Buen cross, los tunea y lo mata. Si no falla el combo, lo mata. Lástima el drop. Lástima el drop. Buen air to air. Aún así, a pesar del dropeo, ya la ventaja de vida era muy contundente. Está siendo una de las finales mejores que hemos tenido, últimamente, la verdad. Vale, buen antiaéreo. Ojo, Que el que se lleve esto… ¡Uy! ¿Le ha cruzado? Doble MK de Mitty. Creo que quería meter este super en combo. ¡Qué buen Jagel! ¡Qué buena! ¿Lo mata? ¡Oh, no! Oh. ¡Y el Stomp! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Saltando con el piño puesto. Y es match point para Kepa, Bueno, match point, otra vez. Punto de torneo, más bien. O sea, partida de torneo. Diría que ha ganado tres seguidas, ¿no? Ha sido uno primera para Mark. Brutal ahora mismo. Vale, sale de la esquina, es lo que quería. Le está impacientando quizás con esos Devil Reverse. Los tunea. Falló el combo. Bueno, ahí era difícil con la carga también, ¿no? Acababa de caer del salto. Era complicado. Super, y esta vez no conecta. Esta vez se castigó, Kepa ahora contra las cuerdas. Quiere escapar. Cross. Qué buena defensa de Mark. Buen salto también para evitar el Psycho. Y termina comiéndose el Devil Reverse. Tournament point para Kepa. De repente…
Lo tiene en sus manos. Cross, cuidado. Qué buena el stun que puede haber llegado. No estaba al rango. Muy buen antiaéreo ahí. Una más. Lo tiene hecho, ¿eh? Es torneo para Kepa de un toque. El super no mata. Cuidado, cuidado, cuidado. Mix up y está dándole al agarre. La que se venía, tío. Se lo lleva Kepa. Hoy era su día. Hoy era día de qué pasa, co. Y se lo llevó, ¿eh? Sufriendo desde losers. Hoy era su día. Hoy era su día. Cuatro seguidas. De repente se ha vuelto loco. Sin palabras. Gente, felicitar a Kepa, también a Marcade. Pedir disculpas porque tengo la voz reventada, pero es que vengo de Tenerife y estoy de verdad hecho polvo. Y agradecer, como siempre, a toda la comunidad del 2X por el apoyo, ¿vale? Y que muchísimas gracias por estar ahí siempre. Nosotros nos vamos a ir, pero mañana tenemos más stream, como siempre. Todos los días tenemos stream, ya lo sabéis. Tenemos el Talkshow también mañana. Y, gente, mil gracias. Muchas gracias por el apoyo, todos los que estáis por aquí siempre. Y nada, muy buenas noches. Chao, Peñita. Adiós, buenas noches.